ni en tres puertas ni descapotable. El nuevo Audi A3 se va a vender así, con carrocería de 5 puertas o sedán de 4. Líneas más musculosas, más afiladas, una mayor deportividad. Vamos a ver lo que da de sí la cuarta generación del compacto alemán. ¡Arrancamos! Desde ya apunta 5 variantes mecánicas, 5 alternativas debajo del capó. 3 de ellas son de gasolina de 110 caballos y las otras 2 de 150, una de ellas microhíbrida, tiene una hibridación ligera. Y después están las diésel de 116 y de 150 caballos. Y sí, más adelante Audi va a ampliar la oferta con versiones híbridas enchufables de 204 y 245 caballos y versiones deportivas, las S3 y las RS3. Y ojo, porque de momento el A3 solo existe con tracción delantera. Más adelante llegará la tracción 4. Y lo primero es analizar el exterior. Este nuevo A3 es 3 centímetros más largo y 3 más ancho que el anterior. Mide 4,34 metros de longitud, 1,82 de ancho y mantiene su altura, que es 1,43, con una distancia entre ejes de 2,64 metros. Hay diferencias importantes en el exterior con respecto a la anterior generación. Y muchas de ellas las encontramos aquí en el frontal, donde podemos ver líneas mucho más afiladas. Por ejemplo, fíjate en este faro, este piloto, todos estos ángulos tan fuertes, tan prominentes, o simplemente en la parrilla single frame, donde tiene esta estructura de panal de abeja y también tiene una forma un poco curvada como de 3D, ¿no?, que sobresale un poco de la carrocería. Después, obviamente, tenemos que hablar de los faros. Todos los faros, desde la versión más básica, son LED, pero en opción y como novedad, el nuevo 3 puede montar luces matriciales. Otra de las novedades son las luces diurnas digitales, que incorporan, además, como innovación, una matriz de píxeles compuesta por segmentos LED en una disposición de 3x5. Audi utiliza esta matriz para distinguir las diferentes versiones de su A3. Por ejemplo, las Advance no se iluminan igual que las S-Line ni tampoco las híbridas enchufables. Y en las RS3 aquí se va a pintar una bandera a cuadros. ¿Pijadas? Sí, pero molan. Y si nos vamos hacia el lateral, pues nos encontramos con una silueta típicamente A3. Es inconfundible. Por cierto, cuento con llantas de 18 pulgadas porque son las que van aparejadas al paquete, al acabado S-Line Edition, que lo que hace es también modificar el paragolpes, las taloneras y el spoiler posterior. Obviamente también modifica algunos elementos que luego veremos en el interior. Estas llantas de 18 pulgadas pueden ser 19 por 2.790 euros y lo que siempre te recomiendo es que no te quedes con las de 16 pulgadas que vienen de serie, porque obviamente unas llantas así visten más a una carrocería tan agresiva, tan deportiva como la de este A3. Y aquí en la trasera pues tenemos evidentemente también ángulos muy cerrados a imagen y semejanza del frontal. Y bueno, como ves, un empaque también muy Audi A3. Y ahora sí, me toca ir al interior. Pero antes, suscríbete. ¿Quieres que vaya al interior? Suscríbete. Venga, vamos. Aquí dentro, lo decíamos antes, el paquete S-Line también afecta a ciertos elementos. Por ejemplo, estos asientos que son de corte mucho más deportivo. Fijaos que tienen unos laterales que te sujetan muy bien la espalda. Después también, por ejemplo, el techo va totalmente negro y contamos de serie con el Auto Drive Select, que lo que hace es ajustar pues, la dirección, el cambio si fuera automático, suspensión y también la respuesta del motor. Por supuesto, todo este interior es nuevo, aunque evidentemente es muy reconocible, es Audi. Aunque eso sí, la calidad, aunque está fuera de toda duda, sobre todo en la parte superior, me ha sorprendido para mal que la parte de aquí abajo, la inferior y de las puertas, tengan plásticos duros, plásticos que afean un poco el conjunto. Más novedades aquí dentro. Aunque en España todavía no existe esa infraestructura, hay que decir que este nuevo Audi A3 ya viene preparado para entenderse con la plataforma
C2X, que lo que hace es comunicarse con ciertas plataformas viales para, por ejemplo, encontrar un sitio libre para aparcar directamente con el navegador o calcular esa ruta teniendo en cuenta los tiempos de los semáforos. Por otra parte, ya es posible configurar el teléfono móvil para que funcione como llave del vehículo y todo lo que tiene que ver con los mapas de la navegación va con Google Earth, mapas en 3D con puntos de interés, fotos y opiniones de los usuarios. Vamos, que este A3 ya está completamente conectado. ¿Cómo es la posición al volante? Bueno, pues lo primero que hay que decir es que estos asientos que van incluidos dentro del paquete S-Line, por cierto, un paquete muy recomendable, pues son muy cómodos, sujeta muy bien la espalda, lo hemos dicho, y te pone enfrente al volante de una forma, una posición perfecta. Hay una sensación que también me pasaba con el Serie 1 y es que vas muy bajo. Hay un momento en el que cuando te introduces dentro del coche te tienes que dejar caer porque van muy bajos. Por ejemplo, un Audi Q3 va sentado 12 centímetros más alto que en este Audi A3. El salpicadero ha cambiado por completo. Por ejemplo, donde antes Audi en la anterior generación había dispuesto los aireadores, ahora tiene esta pantalla enorme de 10,1 pulgadas que se ve perfectamente y, por ejemplo, ha puesto los aireadores aquí encima, justamente orientados hacia el conductor. Y a diferencia del Seat León, que claramente se ha pasado unos cuantos pueblos quitando todos los botones, pues Audi sí que ha dejado unos cuantos que son muy útiles. Hay que decir que con la incorporación de esta gran pantalla desaparece el mando giratorio tan característico de Audi y la marca alemana también ha reemplazado el botón que había antes para subir y bajar el volumen por una superficie táctil circular que se maneja bien presionando o pasando simplemente el dedo sobre ella. Y sí, estoy de acuerdo contigo, son pijadas, pero también estarás conmigo en que molan. Vamos a las plazas traseras. Aquí en las plazas traseras me vuelvo a encontrar con esos plásticos duros que tanto me han sorprendido en la zona delantera. Fijaos, por ejemplo, en toda esta zona de la puerta. Es un plástico que desmerece un poco la calidad a la que nos tenía acostumbrados Audi. Por lo demás, en cuanto a habitabilidad, no tengo mucha tacha, la verdad. Muy bien en cuanto a la distancia con respecto al respaldo delantero. También muy bien en cuanto a la altura. Mido 1,85 y no rozo. Y la verdad es que la postura es bastante cómoda. Obviamente no se puede decir lo mismo, pero eso ya es habitual de la plaza central con este túnel, pues que evidentemente siempre va a molestar un poco más al pasajero que se siente aquí. Más cosas positivas, salida doble de aire, evidentemente para esta fila específica, y dos tomas USB-C para que puedas ir cargando mientras vas utilizando pues una tablet o un móvil. Y antes de ponerme en marcha, me queda hablarte del maletero. 380 litros de capacidad, que son exactamente los mismos que la anterior generación. Y en este caso, como contamos con un kit repara pinchazos, pues tenemos todo este hueco extra para poder meter más objetos. Dato interesante, el respaldo trasero se abate en tres partes. Y como veis, tenemos unas formas muy regulares para poder aprovechar todo el volumen. Y ahora sí, a rodar. Bueno, ya en marcha, ¿cuál es la sensación que tengo durante los primeros kilómetros y a ritmos tranquilos? Bueno, pues la verdad es que de solidez absoluta. Este Audi A3 va construido sobre la misma plataforma que los Volkswagen Golf y los Seat León, los últimos, los 2020. Por lo tanto, digamos que tienen esa misma calidad de rodadura. Se desliza con mucha facilidad y te da esa sensación de solidez, de que todo va bien armado. Bueno, y ya toca presentarte al motor que va debajo del capó, que va escondido ahí delante. Imagino que ya te habrás dado cuenta porque en la trasera habrás visto el logo de 35 TFSI. Eso corresponde en Audi al motor 1.5 de 150 caballos de gasolina, que en este caso, como no tiene la E, no va micro hibridizado. Eso significa que va siempre aparejado de serie con un cambio manual de 6 velocidades porque el mild hybrid lleva aparejado por contra y de serie el cambio automático DSG de 7 velocidades. Para los que no lo sepáis o no os suene, ¿qué significa esa E de TFSI-E? ¿Qué es lo que significa o qué es lo que supone el sistema de microhibridación? Bueno, es muy simple.
El A3 se apoya, como también lo hace el León y también el Volkswagen, en un sistema de 48 voltios, una red de 48 voltios, que a su vez puede apoyar en las fases de aceleración más brusca al motor de combustión, lo que le ayuda a acelerar en menos tiempo, y por el contrario, cuando no estás casi casi demandando aceleración, lo que hace es desconectarlo, apagarlo, aprovechar la inercia del propio coche para así reducir consumos y también emisiones. A efectos prácticos, lo que hace es ganarte la pegatina de la DGT, la pegatina Eco. En este caso, yo como no tengo ese sistema de microhibridación, pues tengo la pegatina C, y por supuesto, pues te gastas menos dinero porque consumes menos. Te hablo de cifras. Esta versión 1.5 de 150 caballos sin el sistema de microhibridación está consumiendo ahora mismo unos 6,5 litros y homologado son 5,8. Si nos fijamos en los datos, en las prestaciones homologadas oficiales de la versión TFSI-E, pues estamos hablando de un consumo a los 100 oficial de 4,5 litros, 1,3 menos que esta versión sin microhibridación. Si me preguntas por cuál de las dos versiones me decantaría, bueno, tengo que decirte que para empezar hay una diferencia de precio importante. Son 2.180 euros, que evidentemente es dinero. ¿A cambio qué te llevas? Pues la susodicha pegatina Eco de la DGT, con las ventajas que ello supone. Puedes entrar en zonas restringidas por la contaminación, por ejemplo. Pero también te llevas un cambio DSG, que es una auténtica maravilla. 7 velocidades. Para ir en ciudad, por ejemplo, es muy, 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 muy recomendable. Te olvidas del cambio. Y bueno, también, evidentemente, tienes otra de las facetas, que es que consumes menos, con lo cual cada depósito pues da mucho más de sí. Pero ojo, no hay que desmerecer a este cambio manual de 6 velocidades porque tiene una precisión muy lograda, tiene un tacto muy bueno y es muy raro, gracias a su guiado, que te equivoques o que raspes en alguna de las marchas. Al que le pediría un poquito más de chispa quizá es al bloque 1.5 que va respirando, que va girando debajo del capó. Es voluntarioso, la verdad. Tiene una fuerza convincente a bajas vueltas, a partir de 1500, en cuanto hundes el pie, ya ves que empieza a querer tirar, a empujar bien, pero hasta que no llegas a las 3000 vueltas no notas como que realmente es la zona buena de este motor. Obviamente, si lo que quieres es divertirte mucho más al volante, te recomendaría, te diría que te fueses rápidamente a por la versión S3, bastante más cara, pero con 310 caballos de potencia bajo el capó, que eso ya es una señora cifra. Vamos a empezar a exigirle ya un poquito más a este chasis. Vamos a meterle mano al Drive Select, vamos a ponerlo en Dynamic y vamos a experimentar qué es lo que nos provoca este nuevo A3. La verdad es que, como digo, es un chasis que va muy bien armado, muy sólido, y ciertamente, bueno, hay pocas diferencias con respecto a lo que venía ya ofreciendo el último A3. En cuanto a la dirección, bueno, yo creo que tampoco puedes ponerle mucha tacha. Es una dirección muy suave, pero gira rápido, y eso te permite, evidentemente, pues que con pocos grados de volante, pues te puedas inscribir en casi cualquier curva. En cuanto he conectado el Drive Select, el modo dinámico del Drive Select, sí que he notado enseguida que la dirección pues ha cobrado como más resistencia, ¿no? Un poquito más de firmeza, y eso la verdad es que siempre se agradece porque tienes como más control del giro del volante. Y ya digo que es una dirección que es muy suave en el modo confortable, se endurece un poquito en el modo dinámico y gira muy rápido siempre en cualquiera de esos dos modos. El chasis acompaña siempre. Si tuviera que decir, bueno, pues alguna diferencia que notas en esta nueva o en esta cuarta generación con respecto a la anterior, sería que el eje delantero parece como que va mejor ensamblado, que te ofrece más confianza, y eso hace que puedas inscribirte en las curvas con mucha más velocidad, o por lo menos con un poquito más de velocidad. Por lo tanto, chasis ajustable, chasis noble, chasis que, bueno, o sea, casi se va a comportar como una madre, porque te va a perdonar muchos de tus excesos y la verdad es que te va a hacer girar e ir muy rápido en una carretera de curvas como esta. Así que, evidentemente, no se le puede poner mucha tacha a un chasis de esta nueva generación
del Audi A3. Y por último, me queda hablar de los frenos. La verdad es que en un coche así, en una versión así, que es una versión muy equilibrada para el gran público, obviamente tampoco le vas a exigir un altísimo rendimiento al equipo de frenos. Simplemente te diré que cumplen perfectamente, que convencen, que tienen un tacto, una respuesta pues muy dosificable, que tienes un buen feedback, que puedes graduar muy bien la frenada y que si estás en un uso muy intensivo en una carretera de curvas, obviamente pues se van a venir un poquito abajo. Pero por lo demás, no hay ninguna tacha al equipo de frenos de esta unidad y de esta versión. Así que, en general, te diría que el comportamiento de este nuevo A3 es tremendamente parecido al que ya venía ofreciendo la última generación, pero si acaso, sí es verdad que notas un eje delantero un poquito más incisivo y con un agarre más alto, lo que te permite, evidentemente, pues, tener más confianza en la entrada en curva e ir más rápido en carreteras como esta y divertirte mucho más. Seamos sinceros, esta cuarta generación del A3 no es una revolución en sí misma con respecto a la historia del modelo alemán. Como ves, más o menos la estética es la misma. Es verdad que los diseñadores han querido darle un puntito más deportivo, más agresivo, con líneas más afiladas, pero en el fondo, bueno, pues ya conocemos esta silueta tan reconocible. Eso sí, me gustaría que a esta estética tan deportiva le hubiese acompañado un motor de 150 caballos que le falta un poquito de chispa. Y lo malo es que por encima de él no hay nada intermedio hasta el S3 con sus 310 caballos, que quizá sea demasiado para la gran mayoría. Eso sí, si te esperas un poco, podrás optar a las versiones híbridas enchufables de 204 y 245 caballos, ambas bastante interesantes. Y me cuelo en el interior porque, por una parte, tenemos una habitabilidad que es muy parecida, exactamente la misma a la de la anterior generación, pero por otra parte, donde sí que este A3 ha dado un salto de gigante es con respecto al diseño interior y también a la tecnología. Solo por esos dos apartados, yo creo que ya sí que merece la pena hacerse con el nuevo A3. Y me queda una última sorpresa, el precio. Y es que esta unidad 1.5 TFSI de 150 caballos cuesta un poquito más de 29.000 euros, que es prácticamente lo mismo que te pide Volkswagen por un Golf con exactamente el mismo motor. Y por supuesto, un BMW 118i o un Mercedes Clase A 200 está por encima de esa cifra y se va por encima de los 30.000 euros. Así que, ¿quién iba a decir que el nuevo A3 comandaría entre la gama premium compacta los modelos más asequibles?